Bienvenidos al resumen de las últimas noticias. Argentina sigue en llamas. Horas antes del final de la Copa América, el Banco Central de la República Argentina ajustó el cepo al contado con liqui en el comunicado A7327 del sábado 10 de julio. El INADI apañó a Alberto por sus dichos contra los mexicanos y brasileros. Una investigación de Bolivia insiste en que la carta de agradecimiento al gobierno argentino por el material bélico es falsa. El gobierno negocia préstamos bilaterales con Rusia para pagarle 19.000 millones de dólares al FMI. El diputado Francisco Sánchez anunció que presentará un proyecto de ley para derogar la ley de alquileres. Ay, ay, ay. Alberto Fernández elogió a Cristina Fernández de Kirchner y dijo que quiere lograr un gobierno más progresista que el de ella. Y la verdad quisiera ganarle a Cristina y que mi gobierno sea más progresista que el de ella y de más derechos que los que dio a ella. Luego de que el INADI apañara a Alberto Fernández, Juan Grabois, en una entrevista radial, declaró que el gabinete de Alberto Fernández es muy porteño, muy blanco y muy clase media. Histórico. Miles de cubanos salieron a las calles al grito de libertad, luego de 62 años. Masivas protestas en todo el país. El paro de los controladores aéreos complica los vuelos comerciales de cabotaje. Una histórica central eléctrica de New York decidió que mirar bitcoins es más rentable que vender electricidad. En Haití, el Senado eligió nuevo presidente tras el asesinato de Jovenel Moïse. Y la ONU rechazó un pedido para enviar tropas. El ejército libanés ofrece paseos en helicóptero por $150 para poder así afrontar la crisis económica. María Eugenia ahora quiere jugar en CABA. Vidal lanzó su candidatura en la ciudad de Buenos Aires. Luego del triunfo argentino por la Copa América, la selección no recibió al presidente y tampoco aceptó hacer un Zoom. Ay, 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 otra vez. Cristóbal López está cerca de recuperar Oil Combustibles, mientras lo juzgan por fraudes al Estado. Argentina está en el puesto 45 de un total de 50 países en un ranking de The Economist que analiza la vuelta a la actividad económica. Amalia Granata, candidata a senadora por el PRO en Santa Fe. Patricia Bullrich recordó sus momentos de militancia y dijo que alguna vez armó una molotov, pero que ya no se acuerda. Carlos Melconian afirmó que no hay ninguna chance de que los salarios le ganen a la inflación. Muchas gracias por vernos. No te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. No te pierdas nuestras alertas gratuitas, análisis de Bitcoin y de las principales criptomonedas, noticias y mucho más. Sumate a la comunidad de CryptoTrading Inteligente con el link que te dejamos en la descripción de este video.